Floricanto presenta. Buenos días, soy Monseñor Salvador Cleofás Murguía Villalobos y te saludo en esta mañana con un pensamiento que me gusta mucho narrar, que lleva por título La sonrisa más hermosa. Dice bellamente Federico García Lorca: hay almas a las que uno tiene ganas de asomarse, como a una ventana llena de sol. Las historias más bellas son las que son narradas y que además narran sobre la vida de las personas. Y resultan más apasionantes cuando se escuchan de quienes las vivieron y nos abren su corazón con ellas. ¿Cuántas enseñanzas y cuánto se puede aprender de ellas, de las personas y de sus historias? Te invito a que intentes un día contar una historia como esta a tus hijos pequeños, o a tus sobrinos, o a tus nietos, y verás la reacción y emoción que produce. El niño había oído hablar tanto de Dios que quería conocerlo. Sabía que era un largo viaje llegar hasta donde vive Dios, pero se decidió a hacer el camino e ir a buscarlo. Y por eso una mañana metió dentro de su mochila de viaje galletas, dulces, mermelada, botellas de jugo y comenzó su camino y su búsqueda. Después de haber caminado por unos 300 metros, vio una señora anciana sentada en una banca del parque. Estaba sola, observando algunas palomas. El niño se sentó en la misma banca que ella y abrió su mochila. Estaba por comerse sus galletas y por beber su jugo, cuando volteando a ver a la anciana le pareció que ella tenía hambre y entonces le ofreció de sus galletas y de sus bebidas. La anciana aceptó la invitación y le sonrió al niño en agradecimiento. Su sonrisa era muy bella, tan bella y simpática la sonrisa que le dirigió, que el niño le ofreció otra galleta para ver nuevamente su sonrisa. El niño estaba emocionado. Compartieron un buen rato, comiendo, sonriendo y volteando a verse constantemente e intercambiando las sonrisas. El niño, cansado, se levantó y casi encaminándose para continuar su viaje, se regresó. Corrió hacia la anciana y la abrazó. Ella, después de haberlo abrazado, le regaló la más bella y tierna sonrisa de su vida. Cuando el niño llegó a su casa y abrió la puerta, la mamá se sorprendió de ver su rostro lleno de felicidad y le preguntó: hijo, ¿qué has hecho que te veo tan feliz? El niño respondió: hoy mi merienda la hice con Dios. Y antes que la mamá le dijera otra cosa, agregó: y sabes, tiene la sonrisa más hermosa que nunca había visto. También la ancianita llegó a su casa llena de felicidad. Su hijo se sorprendió cuando vio la expresión de paz y de felicidad en el rostro y le preguntó: mamá, ¿qué cosa hiciste hoy que te ha hecho tan feliz? La anciana madre le responde: hoy he hecho la merienda con Dios en el parque. Y antes que su hijo respondiera, agregó: y sabes, es mucho más joven de lo que me imaginaba. Que pases muy buenos días. No.